Vamos.
Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Semejanza. El hombre se sale del plan que Dios le traza y es necesario otro hágase, el hágase de la encarnación. Hágase en mí según tu palabra que dijo la Virgen ante la embajada del ángel. Viene el hágase de la redención. El Señor en el huerto de los olivos, cuando tenía que entregar su vida al Padre para saldar aquella deuda que el hombre por su desobediencia había contraído, produciendo esa separación, ese abismo entre Dios y la divinidad, o entre la humanidad y la divinidad, y él en el huerto: Padre mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y el cuarto hágase, el que tú y yo pronunciamos cuando rezamos el Padre Nuestro, como nos enseñó Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El hágase de la santificación. O sea que está el hágase de la creación, el hágase de la encarnación, el hágase de la redención y el hágase de la santificación. ¿Santificarnos para qué? Para vivir en plenitud el misterio de Hijo de Dios, pues para eso vino Jesucristo, como dice Gálatas 4:4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y hacerlos hijos por adopción. ¿Cuándo somos hijos? Lo acabamos de escuchar, las últimas palabras del Evangelio. Estos son mi madre y mis hermanos. El que cumple la voluntad de mi Padre del cielo, ese es mi padre y mi madre y mi hermano y mi hermana. Nosotros los que decimos a Dios en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, ¿cuántas veces estamos dispuestos a aceptarla y encajarla en nuestra vida? Ella, la Virgen del Rocío,
le dijo hágase y fue consecuente hasta el final con todo lo que le sobrellevó aquel hágase. Nosotros le decimos hágase, pero luego estamos intentando virar la torna del Señor, intentando virar el agua a nuestro molino para que lo que Él nos pide no sea muy exigente, porque nos da miedo entregarnos. ¿Qué tienes que no haya recibido? Él no te va a pedir nada que no te haya dado previamente. Y si te lo ha dado, tienes el usufructo, pero el don, la dádiva, el carisma, la gracia es suya. ¿Qué debemos hacer nosotros? Como ella, apechugar en nuestro buen hacer cada día, en el cumplimiento de nuestro trabajo, sea el que sea, y la familia, la sociedad, nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo lúdico, nuestro tiempo libre. ¿Qué uso hacemos? ¿Nos comportamos como hijos de Dios o solamente venimos a la iglesia y decimos hágase y cuando salimos colgamos la chaqueta de la filiación divina? Estos son mi padre y mi madre y mis hermanos, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Que estas 24, casi 40 horas que vais a estar acompañando el sin pecado sean mirarla a ella en su hágase. Y que así como ella fue fiel en el cumplimiento de lo que supuso ese hágase, tú y yo, para que vivamos la santidad y ese hágase de santificación, también aceptemos en nuestra vida, en el día a día, minuto a minuto, el devenir que Dios nos tenga preparado, aceptándolo siempre como su voluntad y diciéndole, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, hágase, cúmplase. Que se realice tu voluntad en mi vida y en esta sociedad nuestra que tanto necesita de ti. Ella que implore la misericordia de Dios sobre este mundo y que nosotros gocemos de la filiación de esta madre que nos fue dada en el dolor junto a la cruz como madre para toda la humanidad. Que ella interceda por su hijo y que su misericordia, como rezamos en la salve, se derrame sobre nosotros. Que así sea. De la Virgen y que adopta, acepta el modelo de vida que nos enseñó Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte debidamente en esta celebración en honor de la Virgen María, Nuestra Señora del Rocío. Ella, al aceptar tu palabra con limpio corazón, mereció concebirla en su seno virginal y al dar a luz a su Hijo, preparó el nacimiento de la Iglesia. Ella, al recibir junto a la cruz el testamento de tu amor divino, tomó como hijos a todos los hombres nacidos a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, en la espera pentecostal del Espíritu, al unir sus oraciones a las de los discípulos, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Desde su asunción a los cielos, acompaña con amor materno a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria celeste hasta la venida gloriosa del Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos diciendo sin cesar. Gloria.
Gran Canaria. ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! Un saludo a todos los hermanos de la Hermandad del Rocío, especialmente en Brasil, desde Las Palmas de Gran Canaria, de la Real Hermandad de Nuestra Señora del Rocío. Un abrazo a todos. Vamos, 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 v